en una ocasión Rinza y dijo, a quien viene a mí, yo no le fallo. Sé exactamente de dónde viene. Si viene de una manera particular, sería como si se haya perdido. Si no debiera venir de una manera particular, se habría atado a sí mismo sin cuerda. Nunca especules al azar. Entender y no entender son ambos mal. Lo digo directamente. Cualquiera en el mundo es libre de denunciarme como quiera. El maestro dijo además, cada declaración debe comprender las puertas de los tres misterios, y la puerta de cada misterio debe comprender los tres esenciales. Hay expedientes temporales y hay funcionamiento. ¿Cómo todos ustedes entienden esto? El maestro entonces bajó. Rinzai tiene razón. La forma en que caminas, la forma en que hablas, la forma en que ves, todos tus gestos indican tu realidad interior. No puede ser de otra manera, porque lo que se muestre en la circunferencia debe estar viniendo del centro. Rinzai está diciendo, puedo ver a la persona en su totalidad, ya sea que esté iluminado o no, solo por la forma en que camina o habla. Esta declaración es significativa en el sentido de que la iluminación no es un fenómeno intelectual, es existencial. Transforma tu ser total. Entonces, hagas lo que hagas, no importa lo que sea, incluso si no haces nada más que simplemente sentarte en silencio, no puedes engañar a un hombre iluminado. Él podrá ver a través y a través, directamente dentro de tu ser. No importa si estás en silencio o hablando. Incluso si estás durmiendo. El hombre iluminado duerme de manera diferente que el no iluminado. Simplemente muestra que todas nuestras acciones, gestos, palabras, silencios, surgen a través de nuestro ser. Todas estas ondas vienen del mismo centro. La persona no iluminada crea un aura diferente a su alrededor. No tiene presencia, está casi ausente. Es un sonámbulo, como si caminara dormido, tropezando en la oscuridad. El hombre iluminado es simplemente un hombre cuyo ser interior está lleno de luz. No tropieza, no anda a tientas. No tiene nada que elegir. Esto lo enfatizo. El hombre iluminado no tiene opciones. No tiene que elegir lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier cosa que surja de su espontaneidad está destinada a ser buena, está destinada a ser hermosa, está destinada a ser una tremenda gracia. Cada una de sus acciones o inacciones no es solo una bendición para él mismo, tiene tanto que puede bendecir al mundo entero. El hombre iluminado se ha convertido en parte de la abundancia de la realidad cósmica. Ya no es un avaro, una pequeña isla. Se ha convertido en un vasto continente. Ya no es un individuo. Primero abandonó su personalidad y alcanzó la individualidad. Luego abandona también su individualidad y alcanza la realidad cósmica. En ese momento, él está en todas partes y en ninguna. Todo a su alrededor cambia. Entonces, si ves a un hombre así y si tu visión es clara, no hay necesidad de que te diga que está iluminado. Hay un pequeño incidente. Uno de los discípulos de Gautama Buda, Manjushri, se iluminó. Había estado meditando durante casi 20 años, y aquellos que ya se habían iluminado lo reconocieron de inmediato. Sariputra le dijo, ¿por qué no vas y le dices al maestro? Manjushri se rió. Él dijo, ¿tengo que ir al maestro para que me reconozca? Sé que cada vez que se cruce conmigo, lo verá. No tengo que decirlo. Y así fue como sucedió. A la mañana siguiente, cuando Gautama Buda iba a dar un paseo matutino, se acercó al lado del árbol donde solía meditar Manjushri. Se detuvo, miró a su alrededor y dijo, Manjushri, deberías haber venido y anunciado tu iluminación. ¿Crees que puedes ocultar el fuego? A tu alrededor hay llamas declarando tu iluminación. A tu alrededor han brotado flores, que pueden no ser visibles para los ignorantes, pero cualquiera que esté iluminado te reconocerá, lo digas o no. Manjushri tocó los pies de Gautama Buda y dijo, esta fue la razón por la que no vine a ti. Si es auténtico, si no estoy en una alucinación, si no estoy imaginando que me he iluminado, entonces es mejor que Gautama Buda mismo lo reconozca, en lugar de que yo vaya a él. Conoce a cientos de personas que se han iluminado con él. Si pasa a mi lado sin reconocerlo, eso simplemente significa que mi hora aún no ha llegado, simplemente estoy imaginando. Y ese no fue el único incidente, porque bajo Gautama Buda más personas se iluminaron que bajo cualquier otro hombre en la historia.
10.000 monjes lo seguían continuamente, y todo lo que hacían todo el día era simplemente meditar, solo presenciar sus mentes. Con el tiempo, la estación, el clima adecuado, el momento adecuado. Uno a uno comenzaron a explotar. Mi experiencia es que es en gran medida un proceso desencadenante. Si una persona se ilumina y estás sentado cerca de ella, algo puede desencadenarse en ti. Solo su energía cambiada puede dar un empujón a tu propia energía. Nuestra iluminación no es algo que deba lograrse. Ya está ahí, es nuestra propia naturaleza. Es lo más sencillo del mundo, y eso lo ha hecho lo más difícil. Ir dentro de ti solo necesita un pequeño empujón, y ese empujón no necesita ser físico. No es físico, es más algo como energía magnética, o algo más como electricidad. No lo ves, pero puede viajar de una persona a otra, si la otra persona está lo suficientemente preparada. Él será sorprendido por la explosión. Gautama Buda permitió que 10.000 personas estuvieran siempre con él simplemente para crear un campo de energía. Alguien está un paso por delante de ti, alguien está dos pasos por delante de ti, alguien está muy cerca de la explosión. Si explota, puede crear una reacción en cadena y los que están justo detrás de él pueden prenderse fuego. De ahí que en Zen se le llame transmisión de la lámpara o transmisión de la luz. Pero nadie puede actuar como un hombre iluminado. No es posible, porque la iluminación no tiene una forma particular. Cada ser iluminado es tan único que no puedes imitarlo. Y la imitación te aleja de ti mismo. Cuanto más imitas, menor es la posibilidad de que te ilumines. Así que uno tiene que aprender a estar con un hombre iluminado. No es algo para ser aprendido. No es algo así como una enseñanza o una disciplina. Es una forma de receptividad, de apertura, de dejar entrar al maestro en ti. Normalmente tenemos mucho miedo. Nos mantenemos a distancia unos de otros, y mantenemos nuestras defensas. Tenemos miedo de que alguien pueda ofendernos. La defensa es necesaria. Alguien puede humillarnos, alguien puede lastimarnos, entonces seguimos creando medidas defensivas alrededor de nuestro ser y siempre mantenemos un poco de distancia incluso de aquellos a quienes amamos. Adolf Hitler nunca se casó por la sencilla razón de que no podía permitir que nadie entrara en su habitación mientras dormía, porque quién sabe, todo el mundo es un extraño. Se casó apenas 3 horas antes de su muerte, cuando los enemigos bombardeaban Berlín. Y se hizo absolutamente seguro que ahora no había posibilidad excepto la derrota. Solo era cuestión de horas. En medio de la noche llamó a un sacerdote a su búnker y se casaron. Sus amigos le dijeron, ¿cuál es el punto ahora que estás preparando veneno? Él dijo, ahora no hay peligro, moriré casado. Esta mujer siempre ha estado deseando casarse, y yo lo estaba posponiendo. Ahora no tenía sentido ninguna defensa. Se casó y lo siguiente que hicieron fue que ambos tomaron veneno y se fueron de luna de miel espiritual. Pero el miedo a no mantener a la gente a distancia siempre está presente. Uno tiene que tomar conciencia de estar con un maestro. Tienes que bajar tus defensas, eso es todo. Simplemente tienes que estar abierto y disponible. Mantenga sus puertas abiertas. En el momento adecuado, el maestro intervendrá, no físicamente, sino que su energía espiritual le dará una nueva danza a tu ser. La declaración de Rinzai es significativa. En una ocasión Rinzai dijo, a quien viene a mí, yo no le fallo, sé exactamente de dónde viene. No se refiere al lugar del que procede, sino al espacio del que procede, en qué espacio se encuentra, en qué estado de conciencia. Si viene de una manera particular, sería como si se haya perdido. Vendrá tropezando, tropezando. Él mirará. En sus ojos encontrarás que simplemente está perdido. No sabe a dónde va ni por qué va. Casi exactamente esa es la situación de la mayoría de la humanidad. Nadie tiene el sentido de la dirección, todos ellos están a tientas. Rinzai está diciendo, yo nunca le fallo a nadie. Simplemente veo directamente de qué lugar viene este hombre, en qué espacio está. Veo si es vacilante, dudoso, inseguro, buscando orientación, o está lleno de conocimiento prestado, y tiene un gran ego como si supiera. Si no debiera venir de una manera particular, se habría atado a sí mismo sin cuerda. Todos parecen libres. Nadie está esposado, nadie está atado por una cuerda.
Pero mira un poco más de cerca. Estás atado por demasiadas cuerdas, que te tiran en ciertas direcciones, y quizás en direcciones contradictorias. Eso crea personalidades divididas, eso crea personalidades fragmentarias. Puedes llamar a esas cuerdas amor, puedes llamar a esas cuerdas ambiciones, deseos, celos, odio. No importa cómo las llames, todas son cuerdas. Pero si tu mente tiene algún contenido, ese contenido se convierte en tu cuerda. Solo una mente sin contenido sabe lo que es la libertad. Desde afuera todos parecen libres, pero Rinzai está hablando de las cuerdas que son invisibles. Y puedes entender, puedes ver tus propias ataduras. Tus fijaciones con la madre, con el padre, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con tus amigos, con tus enemigos. Sucedió cuando mataron a tiros a Mahatma Gandhi en 1948. Jinnah era el hombre que había luchado contra Gandhi toda su vida por la separación del país en dos partes. Un país separado y soberano para los mahometanos. Estaba sentado en su jardín leyendo un periódico cuando su secretaria llegó corriendo y le dijo que le habían disparado a Gandhi, que estaba muerto. La secretaria no podía creer que Jinnah tuviera lágrimas en los ojos. No dijo nada, simplemente volvió a su habitación. De hecho, en el mismo momento murió Jinnah. Se enfermó y nunca salió de su habitación. Muchas veces le preguntaron, ¿por qué deberías preocuparte tanto? Estabas perfectamente sano. Esta noticia de Gandhi. Jinnah dijo, ahora puedo ver que incluso con los enemigos existe cierta relación. Sin Gandhi ya no soy. Y si un hindú puede dispararle a Gandhi, un mahometano puede dispararme a mí en cualquier momento. Nunca había tenido guardias en su casa antes de que le dispararan a Gandhi. Él se había negado, diciendo que incluso concebir que cualquier mahometano hará algún daño a mi vida es simplemente absurdo. He luchado por ellos, les he dado su país. Pero el día que Gandhi murió, inmediatamente ordenó que se pusieran guardias alrededor de su casa. Nadie podía entender que sería un shock para él. Él mismo no podía entenderlo. Preferiría estar feliz de que Gandhi esté muerto, pero mis ojos están llenos de lágrimas. Sin Gandhi me he perdido. Pelear con él era toda mi vida. La mitad de mi vida está acabada. Ahora tengo que vivir una vida lisiada, y nunca volvió a estar sano, murió solo unos meses después. Si miras a tu alrededor, encontrarás muchas cuerdas, casi una red. Y si hubiera una sola cuerda, sería fácil cortarla y ser libre. Hay tantas cuerdas. Toda tu personalidad consiste en cuerdas. A pesar de que esas cuerdas te hacen prisionero, no te dan más que miseria y problemas, no te permiten tener tu dignidad y tu dominio, de alguna manera son conocidos desde hace mucho tiempo y soltarlos se siente como si estuvieras cortando algo de tu propio ser. Se han convertido en tu segunda naturaleza. Sucedió en la Revolución Francesa que los revolucionarios abrieron las puertas de una gran prisión pensando que estaban haciendo algo grande. Esa prisión estaba destinada solo para las personas que iban a estar presas de por vida, los delincuentes muy peligrosos, por lo que sus esposas no tenían llaves, porque no había necesidad, nunca serían libres. Entonces, después de ponerles las esposas y las cadenas en los pies, arrojaron las llaves a un pozo que estaba justo en el centro de la prisión. Los revolucionarios trataron de cortarles las esposas, las cadenas, y no podían creer que los presos fueran tan resistentes. Alguien había vivido durante 40 años, alguien durante 50 años. Incluso había un hombre que había estado allí durante 70 años y dijo, ahora los ojos no pueden tolerar ni siquiera salir a la luz. Hemos estado viviendo en celdas oscuras, y después de 70 años el mundo debe haber cambiado demasiado. Incluso nuestros propios amigos y esposas, la mayoría de ellos deben estar muertos. Incluso nuestros hijos no nos reconocerán. Es tan acogedor y cómodo aquí, no hay trabajo, la comida se da. Está podrido, pero se da por lo menos todos los días, no hay que trabajar para ello, no tienes que buscar empleo. Y nos hemos acostumbrado tanto a nuestras pequeñas celdas oscuras que ahora no podemos concebir otro tipo de vida. Pero los revolucionarios son revolucionarios. Son personas testarudas. Los obligaron. Les cortaron las cadenas y las esposas y los obligaron a salir de la cárcel. Pero se sorprendieron de que por la noche ya estaban todos de vuelta.
Es algo tan importante, es mucho más importante que la propia Revolución Francesa. Los prisioneros les suplicaron: no nos obliguen. El exterior no existe para nosotros. La brecha es demasiado grande, 70 años, y estamos viviendo muy felices. Algunos de ellos dijeron: no podemos dormir sin las cadenas. Se han vuelto casi como ositos de peluche. La situación de casi todos es la misma. Tus cadenas se han convertido en ositos de peluche. Por muy sucio, maloliente, grasiento e italiano que sea, en cada aeropuerto, en cada estación de tren, encontrarás niños arrastrando sus ositos de peluche. No los dejarán porque no pueden dormir sin ellos. Con ellos se siente tan cálido y han sido tan amigos, sin peleas. Todos estamos acostumbrados a muchas cuerdas. Rinzai está diciendo: si él no debiera venir de una manera particular, se habría atado a sí mismo sin cuerda. Solo si viene como un león rugiendo, solo, no más parte de la multitud, no más dependiente de la multitud, no más cristiano, no más hindú, no más budista, si ha tirado todas las escrituras y todas las condicionamientos lejos, él vendrá en toda su gloria, un hombre en su dignidad total. Esta dignidad no es una cosa comparativa. No tiene nada que ver con nadie más. No es relativo. Es su propia naturaleza que ha llegado a su pleno florecimiento. Ha desechado todos los obstáculos. Si te encuentras con un hombre que no tiene cuerdas, ni cadenas, ni condicionamientos, inmediatamente verás la diferencia entre tú y esa persona. Su libertad será casi tangible y verás claramente tu esclavitud en comparación con él. ¿De cuántas cosas eres esclavo? Su esclavitud es multidimensional. Pero sigues viviendo porque todos los demás también viven de la misma manera. Piensas que tal vez esta es la única forma de vida. Esta no es la única forma de vida. De hecho, no es una forma de vida en absoluto. Es una forma de perder la vida. Sin florecer en todo tu potencial, te has arrastrado desde la cuna hasta la tumba, pero no has vivido. Escuché acerca de un hombre que murió, luego reconoció que Dios mío, estaba vivo. Pero ahora ya era demasiado tarde. La mayoría de la gente se dará cuenta solo cuando la muerte golpee. He vivido sin vivir. No he bailado, no he florecido, no me he conocido a mí mismo y ha llegado la muerte. Y la muerte significa que todas las puertas se están cerrando. Ahora uno no sabe nada de lo que va a pasar. No hay más futuro. No puedes planificar para el mañana, y todos los ayeres se han ido. Grandes oportunidades para despertar, grandes oportunidades para convertirte en un Buda. Te has perdido. Rinzai continúa: nunca especules al azar. Entender y no entender son ambos mal. Esta es una declaración tremendamente importante. Entender y no entender son ambos mal. Normalmente dirás: comprender está bien y no entender está mal. Pero apoyaré a Rinzai. Él está en lo correcto. No es cuestión de entender o no entender, es cuestión de darse cuenta. Por ejemplo, un ciego puede entender intelectualmente qué es la luz, pero ¿qué es ese entendimiento? Un ciego puede escribir un tratado sobre la luz, sobre los colores, y puede acertar lógicamente. Pero, ¿qué es ese entendimiento? Nunca ha visto colores. Y esta es la situación. La gente está escribiendo sobre Dios, describiendo en detalle como si hubieran visto a Dios, peleando con otros porque tienen una concepción diferente de Dios. Durante miles de años la gente ha estado peleando sobre Dios, sobre el cielo y el infierno, y nadie parece darse cuenta del hecho de que todo esto son hipótesis. Nadie ha visto a Dios. Entonces, si alguien dice, entiendo acerca de Dios, es tan fútil como no entender acerca de Dios. La cuestión es saber, directamente, sin rodeos. La cuestión es ser uno con la verdad, no conocer la verdad de lejos, de la experiencia de otros, de las escrituras. No puedes tomar prestada la verdad, no es una mercancía. Tienes que convertirte en la verdad. Incluso si una persona dice, he visto la verdad, está mal, porque no puedes ver la verdad no es algo material, tampoco puedes ver a Dios. Si ves, es una alucinación. Es por eso que Buda les dijo a sus discípulos, si los encuentro en el camino, no duden, córtenme la cabeza y tírenme fuera del camino. Pásame sin mirar atrás, porque en la meditación siempre es posible que la última barrera sea el maestro. Ese es tu último amor, tu gran aventura amorosa.
Puedes pasar por todos los demás pequeños asuntos, fijaciones psicológicas, pero ¿qué vas a hacer con la última cuerda? Sucedió en la vida de Ramakrishna. Ramakrishna era un gran devoto y el camino de la devoción está lleno de imaginación. La mente tiene la capacidad de hipnotizarse a sí misma y puede ver el objeto de la imaginación justo frente a ella. Debes prestar atención al hecho de que ningún mahometano o cristiano experimenta jamás a Krishna, ningún hindú experimenta jamás a Jesús. Todos ven lo que imaginan, en lo que creen, cuál es su hipótesis. Si sigues insistiendo continuamente en cierto concepto hipotético de Dios, un día verás que esa hipótesis se convierte en realidad. Ramakrishna era un devoto de la diosa madre de Calcuta. Un hombre iluminado, Totapuri, estaba pasando. Miró a Ramakrishna y sintió gran compasión por el pobre hombre. Le dijo a Ramakrishna, ¿crees que has experimentado a la diosa madre? Ramakrishna dijo, mira, he hablado con ella, y no un día, sino todos los días. Era un hombre honesto, y lo que decía era absolutamente cierto. Totapuri se rió y dijo, escucha, esa diosa madre no es más que pura imaginación. A menos que abandones eso, nunca te iluminarás. Así que siéntate. Me quedaré aquí durante 3 o 4 días, solo para ti. Tengo que ayudarte a dejar caer a la diosa madre de alguna manera. Ahora que era un asunto muy difícil. Ramakrishna había amado a la diosa madre toda su vida, bailó ante ella. Y no era un tipo tradicional, era muy poco tradicional, muy cariñoso, muy inocente, tanto que 2 veces los síndicos del templo en el que solía adorar, donde era el sacerdote, tuvieron que llamarlo y decirle, es extraño lo que estás haciendo. Primero probaría la comida que se iba a ofrecer a la diosa, y luego la ofrecería. Ahora bien, esto es absolutamente incorrecto según la tradición hindú. Primero debes ofrecerlo al dios y luego puedes distribuirlo, puedes comerlo. Pero Ramakrishna dijo, mi madre siempre lo probaba primero y luego me lo daba. No me importa a nadie, sé cuál fue la razón. La razón fue si vale la pena dar. ¿El sabor es correcto? ¿La dulzura no es demasiada o demasiado poca? No puedo ofrecerlo sin probarlo primero. Solía pelear con la diosa madre. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Cerraba el templo durante 3 o 4 días y le decía a la diosa madre, quédate dentro del templo, porque no estás haciendo nada por tus devotos. Mucha gente viene y te pregunta y sus oraciones no son contestadas. Yo soy el sacerdote aquí, es mi deber cuidar. Ahora permanece encerrado. Después de 3 o 4 días te veré de nuevo. Los síndicos dijeron, estás aquí como el sacerdote asalariado. Tu trabajo es adorar todos los días. Él dijo, esa no es la cuestión. La cuestión es que la diosa madre tiene que escucharme. Cuando ella escucha, le preparo tan buena comida y le llevo tantas rosas y tantas flores. Cuando ella realmente escucha las oraciones, bailo todo el día. Pero cuando ella no escucha, se vuelve inflexible, entonces yo también soy un hombre con cierta dignidad. Totapuri le dijo a Ramakrishna, siéntate en silencio. No tienes ninguna otra cuerda que yo pueda ver, solo esta cuerda. Entonces, cuando veas a la diosa madre surgiendo en tu imaginación, simplemente toma la espada y corta a la madre en 2 pedazos. Caerán, y con ellos caerá la última barrera. Ramakrishna dijo, ¿de dónde voy a sacar la espada? Totapuri dijo, ¿de dónde sacaste a esta diosa madre? Del mismo lugar. Es tu imaginación. Esa es también tu imaginación. Solo se necesita imaginación para cortarlo. Le llevó 3 días, porque entraría en meditación y la diosa madre estaría allí de pie, y se olvidaría de Totapuri. Se olvidaba por completo de la espada, y las lágrimas comenzaban a fluir de sus ojos, y Totapuri lo sacudía diciendo, ¿qué estás haciendo? Ramakrishna dijo, ¿qué hacer? Porque una vez que la veo, es tan hermosa. No me obligues a cortarla. Totapuri dijo, escucha, puedo ver incluso desde afuera, tu rostro cambia inmediatamente cuando ves a la madre. He traído un pedazo de vidrio, y en el momento en que vea que estás viendo a la madre, porque tus lágrimas comienzan a fluir, tu rostro se vuelve tan hermoso, haré un corte justo en el centro de tu tercer ojo con el vidrio. Tengo que hacer esto porque mañana me voy. No puedo perder más tiempo. Esta es la última oportunidad, o lo haces o termino contigo. Y Totapuri dijo,
Cuando te corte la frente y la sangre comience a fluir, no dudes, solo toma la espada y corta a la madre. Ramakrishna cortó a la madre y permaneció en silencio durante 6 días. Toktapuri permaneció durante 6 días, y cuando Ramakrishna abrió los ojos, le agradeció a Toktapuri y le dijo, «Si no hubieras venido, habría vivido toda mi vida con la alucinación. Mi última barrera se ha derrumbado». Ramakrishna se iluminó después de haber cortado la última barrera. Pero incluso los seguidores de Ramakrishna no mencionan este incidente, porque este incidente hace que todo el esfuerzo de adorar sea inútil. Si finalmente tienes que cortarlo, ¿por qué empezarlo desde el principio? No se necesita ni entender, porque entender es intelectual, ni no comprender, porque eso también es intelectual. Puedes ser teísta, puedes ser ateo, eso no importa. Ambos son puntos de vista intelectuales. Tienes que dejarlos a ambos y tienes que ver sin ningún prejuicio, sin ninguna hipótesis, sin ningún sistema de creencias. Solo entonces. Entonces no ves la verdad, te conviertes en la verdad. Y a menos que te conviertas en la verdad, no estarás iluminado. Así que vean la diferencia. No se trata de ver a Dios, no se trata de ver a Buda. Es una cuestión de ser un Buda. No son tres, el que ve, el que es visto y el proceso de ver. Solo hay uno. Lo eres. Este es el mayor entendimiento que Gautama Buda trajo al mundo. Rinzai está diciendo, digo esto directamente. Cualquiera en el mundo es libre de denunciarme como quiera. El maestro dijo además, cada declaración debe comprender las puertas de los tres misterios, y la puerta de cada misterio debe comprender los tres esenciales. Hay expedientes temporales y hay funcionamiento. ¿Cómo todos ustedes entienden esto? El maestro entonces bajó. ¿Qué son los tres misterios? Toda nuestra experiencia se divide en tres. El observador, lo observado y el proceso de observación. Puedes llevarlo a diferentes dimensiones. El conocedor, el conocimiento y el proceso de conocer. A menos que estos tres misterios se conviertan en uno, cuando el observador es también lo observado. Cuando eres un Dios, entonces todos los misterios desaparecen, entonces toda la existencia está claramente disponible para ti. Todas las puertas están abiertas, nada está oculto. Todo el esplendor de la existencia está disponible, pero está disponible para una conciencia que ha llegado a una cima donde no hay sujeto ni objeto ni nada que los relacione, donde los tres se han convertido en uno. Esta unidad es la budeidad, es tu naturaleza de Buda. En esta unidad te vuelves parte del todo cósmico, y no solo una parte. Es la experiencia más extraña. Cuando una gota de rocío desaparece en el océano, se puede decir que la gota de rocío se ha convertido en parte del océano, pero la realidad es que la gota de rocío se ha convertido en océano. No se trata de ser parte. Una parte todavía está separada, hay una distancia. Pura unidad. William James dio las palabras adecuadas para esta experiencia. La experiencia oceánica. Te has convertido en todo el océano. Rinzai está diciendo que será denunciado, denunciado por todos los devotos, denunciado por todas aquellas personas que mantienen una distancia entre tú y Dios. Será denunciado por todos aquellos que no pueden concebir que en vuestra realidad intrínseca sois nada más que una fuerza divina, y que toda la existencia es una danza divina. Pero, dice, no importa si estoy siendo denunciado. Tengo que decir la verdad. El Zen es la única forma de ver la verdad sin ninguna creencia. Si ya tienes una creencia, tu creencia se convertirá en la barrera. Uno tiene que ser completamente incrédulo. No estoy diciendo que tengas que ser un no creyente, eso es de nuevo una creencia. Creer o no creer, ambos son sistemas de creencias. Teísta y ateo son ambos dos extremos de un concepto, de una hipótesis. Uno dice que sí, el otro dice que no, pero ninguno de los dos es absolutamente consciente de la verdad. Esa verdad no se puede negar, y no se puede dar ninguna evidencia o prueba. Uno tiene que vivirlo. Solo la vida es una prueba. Cuando alguien ha llegado al punto en que es verdad, obviamente todas sus acciones están destinadas a cambiar. Todos sus patrones de vida van a ser diferentes. Rinzai tiene razón en que puede ver el momento en que alguien entra en su templo, en qué espacio está, cuáles son sus cuerdas. ¿Tiene alguna dirección en la vida o simplemente va al azar como madera muerta flotando en un río?
¿Tiene alguna conciencia de que a cada momento está perdiendo la importancia y el significado de la vida o simplemente está soñoliento, manteniéndose ocupado para que la pregunta, la última pregunta, no surja? IQ, un gran poeta zen, escribe: bosques y prados, rocas y hierbas, son mis compañeros. Los caminos incorrectos de esto, nube loca no se cambiará. La gente ordinaria me llaman tonto, pero no estoy molesto. Como ya estoy etiquetado, hereje y demonio, no hay castigo nuevo, dejado para mí fuera de la vida. Un hombre de verdad está destinado a ser condenado, porque toda nuestra vida se vive de consuelos, que son mentiras. Todos estamos bajo el opio que las religiones nos han estado suministrando. El momento en que un hombre sale de este estado de somnolencia, toda la multitud estará en contra de él, porque su comportamiento cambiará totalmente del de la multitud. La multitud no puede tolerar a nadie que se comporte de manera diferente. La razón es un gran temor de que tal vez tenga razón. Y se ve bien. Su belleza ha cambiado, su gracia ha cambiado, sus palabras tienen una autoridad que nunca antes habían tenido. Sus silencios son profundos. Está rodeado por un aura de energía nueva. Esto hace que la gente tenga mucho miedo, miedo de que este hombre pueda tener razón. Entonces nos hemos perdido toda nuestra vida. Este hombre de alguna manera tiene que ser destruido. No es sin razón que Sócrates y Anágoras fueron envenenados y Elijah Mansor fue crucificado. Sarmad y Jesús. Y hay cientos más que han sido apedreados o quemados vivos, y su único crimen fue haber llegado a la verdad. Ahora bien, esto me recuerda que en América del Sur, a principios de este siglo, se descubrió una pequeña tribu que vivía en lo profundo del bosque. Solo 300 personas, pero todas ciegas. No tenían idea de que eran ciegos porque nunca habían visto a nadie con ojos, y no se trataba de ver porque no tenían ojos. Un investigador científico se enteró de esta tribu, así que se fue al bosque, vivió con la tribu para entenderlos, no los ofendió diciendo que eran ciegos, fingió que él también era como ellos. Descubrió que la razón por la que todos estaban ciegos era cierta mosca. Cuando el niño tenga menos de 6 meses, si esa mosca lo pica, quedará ciego. Así que había niños que tenían ojos, pero la mosca era una mosca común en todas las casas y en todas partes, por lo que era imposible que cualquier niño escapara. Y nadie puede recordar el pasado más allá del cuarto año o del tercero a lo sumo. Nadie puede recordar lo que pasó cuando tenían 6 meses. Así que toda la tribu vivió y vivió perfectamente bien. Se las arreglaron para cultivar algo, se las arreglaron para traer madera para el invierno. Consiguieron sacar agua del pozo. Se adaptaron a la vida de las personas ciegas. Y como toda la sociedad estaba ciega, solo este joven investigador pudo encontrar la mosca. Si después de los 6 meses te pica la mosca, no te quedarás ciego, así que solo durante 6 meses hay que proteger al niño. Pero no se trataba de protección en la tribu. No tenían idea de lo que estaba pasando. Un niño de 6 meses no puede decir: "Protégeme de la mosca". Permaneció tanto tiempo allí que se enamoró de una mujer. Quería casarse con ella, pero poco a poco la tribu comenzó a sospechar del hombre. Aunque eran ciegos, empezaron a encontrar que este hombre camina de otra manera, habla de otra manera, sabe cosas que ellos no saben. Él dice: "Ahora es el amanecer". Él dice: "Ahora todo el cielo está lleno de estrellas", y esos ojos ciegos no podían ver ninguna estrella. Lentamente, lentamente descubrieron que este hombre tenía alguna forma diferente a la de ellos. Lo obligaron y le dijeron: "Tienes que ser honesto con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y usted? Porque no vemos ningún amanecer, no vemos ningún atardecer, y hablas de flores y colores, y hablas de estrellas. ¿Dónde están estas cosas? Debe haber alguna diferencia entre nosotros y tú". Tenía que ser honesto con esos pobres ciegos. Él dijo: "Yo tengo ojos y tú no tienes ojos. Aunque se nace con ojos, aquí una mosca común destruye los ojos antes de que el niño pase el límite de los 6 meses. Puedo ser de mucha ayuda. Puedo traer ayuda médica para matar estas moscas y tal vez alguna forma de curarte también, para que puedas ver". Pero se negaron. Dijeron: "Somos tan felices como somos, no queremos ningún disturbio. Y en cuanto a tu matrimonio, la condición es que tendremos que destruirte los ojos. De lo contrario, no podemos creer a un hombre con ojos".
puedes hacernos cualquier daño y seremos absolutamente vulnerables. Así que le dieron tiempo, puedes pensar durante 12 horas. Si quieres casarte con la mujer, te destruiremos los ojos. Los encontraremos. Y si quieres tus ojos, entonces no puedes vivir con nosotros y no puedes casarte con la mujer. Esa noche pensó muchas veces, ¿qué hacer? Estos idiotas no quieren ser ayudados. Son perfectamente felices en su ceguera. Uno puede entender que habrá problemas si a 300 ciegos les salen ojos de repente. Ves a tu esposa y dices, Dios mío, este búfalo es mi esposa. Y ves tu propia cara en el espejo y no puedes creer que eres tú, porque nunca has visto tu cara. Todo va a ser perturbado. Ese investigador escapó en la noche, abandonando la idea de ayudarlos, abandonando la idea de casarse con la mujer. Su idea había sido que debía casarse y luego llevarse a la mujer al mundo civilizado donde pudiera recibir tratamiento, y si lograba tratarla, podría traer un equipo médico y tratar a esas 300 personas. La misma es la situación con cada Buda. Él trae una nueva luz, una nueva vida, un nuevo ojo. Pero empiezas a apedrear a esas personas. El único crimen de Sócrates fue que quería enseñar a la gente cómo encontrar la verdad. El único crimen de Aliyah Mansor fue que declaró, Analak. Yo mismo soy Dios, pero no lo estaba declarando como parte de un viaje del ego, porque estaba diciendo, tú también eres Dios, simplemente no lo sabes. Lo sé. El caso de Aliyah Mansor es particularmente especial. Su maestro fue Junayd, y Junayd dijo, Mansor, yo también sé que soy Dios, pero también sé que la multitud no tolerará tal declaración. Lo guardas dentro de ti, ayudas a la gente a reconocer que son dioses, pero no empieces a declarar que eres Dios. No serás tolerado. Pero Mansor era joven. Junayd era viejo y había visto qué tipo de gente había por todas partes. Mansor no lo escuchó y comenzó a declarar, yo soy Dios y tú también eres Dios. La diferencia es que tú no eres consciente y yo soy consciente. Fue completamente masacrado, no se le puede llamar crucifixión. La crucifixión de Jesús fue simple. Mansor fue cortado pieza por pieza, piernas, pies, manos, ojos, lengua, cabeza, pieza por pieza fue destruido. ¿Por qué sucede? Estas personas se convierten en un peligro para nuestros consuelos. Comienzan a declarar cosas que tenemos miedo de saber. No queremos saber quiénes somos, porque eso puede perturbar todo en nuestra vida. Tenemos una circunferencia establecida, si conocemos el centro, tendremos que cambiar todo en la circunferencia. Es arriesgado y estamos viviendo en nuestra miseria y en nuestro sufrimiento, pero se ha convertido en una forma familiar de vivir. Todo el mundo vive de la misma manera, entonces, ¿por qué correr el riesgo? Pero la presencia de un hombre como Aliyah Mansor te provoca a cambiar tu vida. A la gente le irrita, le molesta que alguien sepa más de lo que sabe. No pueden tolerar a una persona así. Pensar en este mundo es el acto más criminal. Conocer en este mundo es prepararse para la propia crucifixión.